Buenos días, gracias por visualizar este video. Hoy les traigo un pequeño instrumental que se puede montar en un taller de reparación de computadoras y también en un pequeño taller de reparación electrónica, que es un inyector de señales realizado con el integrado 555. Es muy común. Bueno, es importante que lo primero que tengamos en claro es que el autor de este circuito electrónico es un profesor de electrónica brasilero que se llama Newton Braga. Ustedes lo pueden encontrar en internet. Les recomiendo los canales de comunicación de Newton Braga porque tiene muchos complementos electrónicos para el técnico de computadoras y para el técnico electrónico que son muy interesantes, muchos artículos, y además ofrece cursos en internet. Es un muy buen centro de formación. Bueno, como les decía, este planito está colocado en la web de él, pero me pareció muy interesante mostrarles el funcionamiento. Como ustedes ven, es un inyector de señal que tiene dos puntas de prueba. Acá se las estoy marcando, esta es una de las puntas y esta es la otra de las puntas con las cuales ustedes pueden colocar o inyectar señales en un circuito electrónico para seguirlas y determinar a ver si hay algún lugar en donde se haya producido algún desperfecto, algún componente electrónico que no esté trabajando de manera correcta. La alimentación, como ustedes pueden ver, proviene de una alimentación de corriente continua de 9 volts que entra por acá el positivo y acá tienen el negativo, ¿no es cierto? De tal manera que ahí tienen las dos, los dos canales de alimentación principales. Tiene un switch incorporado y, como pueden ver, tiene dos potenciómetros, uno referenciado como VR1 que controla lo que se llama la frecuencia de lo que es este circuito generador, y el segundo potenciómetro, que es el que les estoy marcando acá, el VR2, que lo que controla es la amplitud de la señal, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el funcionamiento. Como ven, acá está el 555 incorporado y no se usan todas las patitas, ¿sí? Sino que se usan todas las patitas que están bien referenciadas. Los componentes son muy simples. El potenciómetro 1 es de 50K, es decir, 50.000 ohms, y el potenciómetro 2 de 500, es decir, de medio K, así que de 500 ohms. Una resistencia de 1000 ohms, un capacitor de 0,047 microfaradios, un capacitor de 0,1 microfaradios, un capacitor 3 de 1 microfaradio, y como ven, es todo el componente completo. Yo he montado toda esta simulación para que ustedes puedan visualizarla tranquilos aquí en el BrightSpark, exactamente con la misma idea y la misma filosofía que el profesor Newton Braga, para poder visualizarlo. La idea es que no solamente vean el circuito del componente como para poder armar el inyector de señal, lo pueden armar en una protoboard o lo pueden armar directamente ya para trabajar sobre una placa, pero bueno, también lo bueno de esto es que no necesariamente le tienen que poner una pila, sino que pueden alimentarlo con la fuente de alimentación sin necesidad de tener que gastar en una pila o usar una, pueden también usar una pila recargable, que son todas los consejos que yo les doy a los técnicos. Como pueden ver, la alimentación en este circuito acá en el BrightSpark viene por este punto, ¿no es cierto? Y acá tenemos el switch de interrupción de corriente que permite abrir y cerrar la señal. Todo lo demás está diagramado exactamente igual. Acá tienen el primer potenciómetro, que es el que controla la frecuencia de la señal, como ustedes pueden visualizar aquí en esta pantalla del osciloscopio incorporado del BrightSpark, del simulador electrónico. Si no lo saben trabajar al BrightSpark, les aconsejo que vean los videos que yo tengo en este canal, porque es un programa muy bueno para los técnicos que se están iniciando y también para los que ya están avanzados. Acá, por ejemplo, podemos ver el comportamiento de
de este inyector de señal de una manera bastante simple. Y como les decía, el segundo potenciómetro que ustedes lo tienen acá, es el que va a controlar la amplitud de la señal, ¿sí? Bueno, veamos cómo se comporta acá el circuito. Acuérdense que cuando nosotros estamos trabajando en el Brice Park y está todo en este color marroncito, significa que no está funcionando. Vamos a apretar el play de la simulación. Miren, acá yo voy a abrir el interruptor, voy a apretar el play de la simulación. Obviamente está abierto el circuito, no hay alimentación, pero una vez que yo empiezo a inyectar alimentación, acá ya empiezo a registrar datos. La primera aclaración que vamos a hacer es la siguiente. Acá ustedes pueden ver que yo he colocado dos pequeños fusibles, ¿no es cierto?, en esta simulación, en las salidas de exploración de este programa. Los fusibles son simplemente para poder simular como que tienen un par de cables exploradores tipo tester, porque el Brice Park no tiene ningún instrumento como cable de exploración, de tal manera que, bueno, yo lo he colocado aquí para que ustedes puedan saber cuáles son las dos salidas de los cables de exploración del circuito, y justamente allí ustedes pueden ver que están conectados directamente al osciloscopio, ¿sí?, para poder generar el dibujo que ustedes están viendo en este sector de pantalla. Bueno, como les decía, miren, estamos trabajando. Voy a apagar y encender nuevamente el osciloscopio para que la simulación no se interrumpa, pues yo estoy capturando la pantalla con un programa de captura. Entonces, por ahí el simulador junto con la pizarra electrónica no funcionan de manera coordinada. Bueno, como les decía, miren, acá tenemos un potenciómetro en donde yo puedo aumentar o disminuir la señal. ¿Ven? Ahí yo estoy tocando la señal y ustedes pueden ver cómo varía la densidad de líneas que se van formando acá en la pantalla del osciloscopio. Obviamente que esto lo pueden regular. Yo lo he hecho rápidamente para que puedan ver la simulación. Bueno, acá nosotros, como les decía, aumentamos o disminuimos la frecuencia de barrido de señal, de tal manera que ustedes van a tener ese reflejo en el osciloscopio. Y acá nosotros lo que hacemos es aumentar o disminuir la amplitud de la señal. Ven, acá tenemos una señal más alta con una mayor cantidad de volts incorporados, y podemos disminuirla en el caso de que necesitemos. Vean cómo en la simulación nosotros lo hemos registrado rápidamente, ¿sí? Bueno, como ven, es un circuito muy sencillo, que es un circuito de exploración muy interesante desde el punto de vista práctico, y como pueden ver, pueden simularlo no solamente si ustedes son profesores, para que los alumnos puedan verlo y puedan comprender cómo funciona la simulación y puedan aprender mucho más, de una manera mucho más rápida. Y bueno, y es una forma muy práctica de mostrar el 555. Como ven, también la única patita que no está trabajando es la 7, ¿no es cierto? Porque no es necesaria. Después, bueno, ustedes con un datasheet le pueden dar información a los alumnos sobre el funcionamiento del 555 y cuál es la función de cada una de las patas. Pero bueno, como pueden ver, el circuito funciona bastante bien, y les puedo asegurar que una vez armado el circuito anda bastante bien como para que puedan visualizarlo. Bueno, gracias nuevamente por haber visto este primer video que estamos incorporando en este año. Vamos a retomar las actividades y vamos a seguir subiendo videos técnicos en el canal, y espero que les haya servido.